Entre hoy y mañana ha conseguido una gran exclusiva, entrevistar al presidente de Irak, Saddam Hussein. La podrán seguir el miércoles en el horario habitual del programa informativo. Estas declaraciones se producen 20 días antes de que concluya el plazo dado por Naciones Unidas para que Irak abandone Kuwait, un país soberano que invadió el pasado 2 de agosto. Desde entonces, el Consejo de Seguridad ha adoptado 11 resoluciones en contra de Irak para tratar de mantener la legalidad internacional. Saddam Hussein habla ahora con Telecinco cuando la mayor parte de los países del mundo, incluidos los árabes, exigen su retirada de Kuwait. Este documento exclusivo lo tendrán el miércoles por la noche en Entre Hoy y Mañana.